a este reto Noviembre Fit. Recuerda que todas las rutinas las puedes hacer tanto en casa como en gimnasio. Vamos a repetir esta rutina 3 veces, así que si estás listo, ¡vamos allá! Ejercicio número 1. Salto al frente a lagartija. Ejercicio número 2. Sentadilla con rotación. Ejercicio número 3. Toque de pies. Ejercicio número 4. Desplante a salto desplante. Ejercicio número 5. Variación de burpee. Ejercicio número 6. Escaladora a sentadilla pulsada. Ejercicio número 7. Media lagartija a extensión de pierna. Ejercicio número 8. Trote. Iniciamos en 3, 2, 1, vamos allá. Comenzamos con salto al frente a lagartija. Vamos a regresar hacia atrás y volvemos a realizar el ejercicio. Vamos a realizar todas las repeticiones posibles en 45 segundos. Vamos, ese salto con fuerza. Vamos por la última repetición. Eso es. Vamos a descansar y nos preparamos para el siguiente ejercicio, que es sentadilla con rotación. Iniciamos sentadilla, rotación, sentadilla, rotación, sentadilla, rotación. En este ejercicio estamos trabajando piernas, glúteos y abdomen. Vamos, no te pares. Si te cansas en alguno de los ejercicios, puedes reducir la velocidad, pero no te pares, termínalo hasta el final. Cinco más. Descanso. Vamos a seguir con plancha invertida con toque de pies. Prepárate y vamos. Toque de pies, manteniendo el abdomen contraído. Eso es. Síguelo hasta el final. Este ejercicio, mientras más rápido, mejor. Eso es, 5 repeticiones más y terminamos. Vamos a descansar y seguimos con desplante a salto desplante. Listo, vamos a realizar un desplante de cada lado y un salto de cada lado. Eso es, regresamos un desplante con la otra pierna. Cambiamos con salto y salto. Este ejercicio es buenísimo para trabajar lo que es piernas y glúteos, sobre todo la parte posterior de la pierna y del glúteo, y además ayuda muchísimo a acelerar la frecuencia cardíaca y a trabajar nuestro sistema cardiovascular. Vamos por la última. Descansamos. Vamos a continuar con una variación de burpee. Iniciamos.
Esta variación es una variación de bajo impacto. En vez de realizar el salto directo a la plancha, vamos a ir bajando lentamente con nuestros pies. Recuerda amortiguar bien cuando vayas a caer para evitar cualquier tipo de lesión en la rodilla. Si no puedes saltar o tienes alguna condición en la espalda o ya sea en las rodillas, puedes realizar todos los ejercicios adaptados, es decir, sin salto, solo marca bien los movimientos. Vamos por dos más y terminamos. Descanso. Y nos preparamos para el siguiente ejercicio, que es escaladora a sentadilla pulsada. Nos colocamos en la posición, una pierna hacia adelante e iniciamos la escaladora. Nos vamos a sentadilla y vamos a hacer 5 pulsaciones. Nuevamente, escaladora, sentadilla y pulsaciones. Vamos a realizar todas las repeticiones que podamos en el tiempo que tenemos. Vamos por dos más. Excelente. Vamos a descansar y nos preparamos para nuestro penúltimo ejercicio, que es media lagartija con extensión de pierna. Vamos a la posición de lagartija, vamos a bajar hasta el suelo, empujamos y hacemos la extensión de pierna. Se llama media lagartija porque vamos a colocar todo nuestro cuerpo en el piso y vamos a empujar hacia atrás. De esta manera interrumpiendo la lagartija y haciéndola en dos tiempos, por eso se llama media lagartija. Si crees que eres capaz de hacer el ejercicio con una lagartija completa, adelante. Cambiamos de lado. Eso es, empuja con fuerza hacia arriba. Este ejercicio es de los mejores. ¡Excelente! Vamos a prepararnos para nuestro último ejercicio, que es un trote intenso. ¡Vámonos! 45 segundos de trote intenso. No te pares y dalo todo porque este ya es tu último ejercicio. Métele velocidad, métele ganas y fuerza. Eso es, ya queda menos de la mitad. ...15 segundos más. ...10 segundos más. ...5... ¡Terminamos! ¡Muy bien! Vamos a repetir este circuito 2 veces más para completar los 30 minutos. Y bueno, esta fue la rutina de hoy. Espero que te haya gustado. Sigue tu proceso en redes sociales, etiquetarme y usar los hashtags del reto. Reto Noviembre Fit y Carmen Pantin Workouts para ganarte uno de los premios a las mejores participantes. Nos vemos en la próxima. Bye.